Esta deforestación empezó hace 3 semanas, o sea, llevan como 20 días, en los cuales ya llevan como unos 30 kilómetros de esto, que según yo es una deforestación o una devastación total. No existen estudios de impacto ambiental publicados, no existen autorizaciones, obviamente, no ha habido una consulta para evaluar, tampoco existen evaluaciones financieras de la viabilidad del proyecto comercial. Entonces, pues estamos viendo una verdadera ilegalidad. ¿Y qué efectos puede tener este ecocidio? Pues inmediato son tres, es la deforestación de esta franja más todo lo que quedó atrapado, la fragmentación de hábitats, que el corredor biológico, pues pierden las especies de vida silvestre, pierden la conectividad, luego pues, la contaminación del acuífero por los ríos subterráneos que pasan y simplemente la tierra que puede caer o los aceites que caigan cuando sea una carretera o el tren, el metal que caiga contamina el agua potable, el agua dulce, que esa agua va a salir en el mar, entonces puede tener efectos sobre las playas, sobre los arrecifes. ¿Cuáles son sus preocupaciones respecto al Tren Maya en esta zona de Puerto Morelos? El Tren Maya viene a ser la punta del iceberg que va eventualmente a detonar una serie de problemáticas en los modelos de desarrollo de nuestras comunidades, no nada más de Puerto Morelos, sino de todo el estado de Quintana Roo, por la carencia de una planeación adecuada, por no contar con los estudios de impacto ambiental necesarios, los estudios geológicos, hidrológicos y demás que puedan sustentar técnicamente un proyecto de esa envergadura. Y nos preocupa y nos ocupa sobre todo el cuidado del acuífero. Es también indispensable entender la conectividad que existe entre el ecosistema de la selva, el manglar y el arrecife a través de todo el sistema de ríos subterráneos. Y que a final de cuentas el acuífero va a ser el principal afectado y eso de alguna u otra forma nos afectará a nosotros y a todos los otros habitantes de este territorio.